Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón. Como turista del Cauca, lo lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como turista del Cauca, lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como turistas del Cauca, mucho más que transporte. Los antiguos internados, monseñor. Los antiguos internados que los fueron recogiendo hoy el gobierno nacional nos da la posibilidad de tener en los municipios de la costa pacífica un internado que tenga absolutamente todas las condiciones de un colegio triple A de Bogotá. Que tenga conectividad, que tenga tableros digitales, que tenga posibilidades reales de bilingüismo, que no deje al lado la educación, que tenga las mejores condiciones, pero saber que ese colegio tenga la participación de los mejores niños en rendición académica de cada uno de los corregimientos y veredas de Guapi. Si eso es posible, porque no es el gobernador de una forma intransigente poniendo un proyecto, es escuchando a la comunidad, y si eso es posible, créanme que lo tendremos en el plan de desarrollo para que desde ya mismo iniciemos a conformar un proyecto, una realidad, para que ese colegio se pueda hacer sentir, que lo podamos acompañar con educación terciaria, que desde allí podamos tener toda la calidad y la competitividad suficiente para que nuestros muchachos puedan entrar a las universidades públicas. Hoy se hace con un porcentaje de absorción pequeñito de cada cuánto, de por 100 egresados que hay de educación media, ¿cuántos pasan a universidad pública? ¿Cuántos van a universidad privada? ¿Y cuántos se quedan en este instante sin ingresar a la educación superior? Eso tenemos que hacerlo ver, pero de una forma consciente. Este plan de desarrollo debe tener una impronta importante, es que se pueda hacer, que sea realizable. Podemos llenarnos de una lista de todo lo que quisiéramos, de los anhelos, de las necesidades, de todas las falencias, pero haríamos irresponsablemente un plan de desarrollo que jamás tendría cómo cumplirse. Necesitamos tener una estrategia. Necesitamos ver cómo la salud está dignificando la vida de la gente en Guapi. Necesitamos ver cómo fortalecemos toda la red de usuarios, todos los comités de veeduría ciudadana, para que esa salud sienta que tiene que estar alejada de la política, que tiene que estar alejada de todo lo que de una u otra forma empieza a discriminar servicio. Y para ello son ustedes mismos con quienes tenemos que apoyarnos, para poder hablar de condiciones de mejoras considerables dentro del hospital de Guapi, pero asimismo cómo va a ser la atención primaria, cómo van a ser los planes de intervención colectiva, cómo va a ser todo lo referente a promoción y prevención tan importante, que muy seguramente tiene que ir ligado a la calidad del agua y muy seguramente tiene que ir ligado a todo lo referente
a la seguridad alimentaria aquí en el municipio de Guapi. A las organizaciones sociales, mis respetos. Necesitamos hacer fortalecimiento de toda una red de derechos humanos. Necesitamos hablar de paz. Necesitamos hablar de posconflicto. Necesitamos que en el municipio de Guapi las mesas de víctimas tengan la inclusión suficiente dentro del plan de atención territorial que desde la Secretaría de Gobierno se construirá. Y es allí donde estamos convencidos que la inclusión no es un discurso, que la participación no es un discurso, que aquí no estamos haciendo campaña electoral, que aquí estamos dándole cara al pueblo caucano, a la gente en Guapi, a la población afro del departamento del Cauca, para que nos escuchemos. Aquí tenemos que seguir viniendo a hacer seguimiento del plan de desarrollo, a mirar cada una de las dificultades, porque sé que son muchas. Que no se llena la plaza rápido del colegio tal, no está el profesor de matemáticas, no ha llegado el de química. El plan de el programa de alimentación escolar no funciona en el municipio de Guapi. Todo esto necesita de un trabajo mancomunado. Así pues, no me extiendo más, no los quiero aburrir. Por lo contrario, quiero hacer la instalación oficial del taller del municipio de Guapi para que el plan de desarrollo pueda salir adelante. Cuatro ejes que quiero que nos los aprendamos de memoria. Hay un eje que es el que refleja todo el desarrollo humano sostenible que deben tener los caucanos con cada uno de sus componentes, y ese eje le hemos denominado Cauca, territorio de paz y de buen vivir. Hay un eje que encierra todo lo que tiene que ir ver con nuestra infraestructura, con la parte productiva, en cómo mejoramos procesos y procedimientos para que el tejido social tenga ese apalancamiento desde el ingreso. Cauca, generador de riqueza colectiva. Necesitamos crear conciencia de lo que está pasando hoy con la minería ilegal, con el mercurio, con el cianuro. Ser conscientes de que si envenenamos el agua, envenenamos nuestra descendencia. Estamos coartando la posibilidad de que nuestros hijos y nietos gocen de un terreno, de una posibilidad, de una sostenibilidad. Y por eso hemos querido que con ustedes mismos construyamos el eje Cauca Cuidador de Agua. Y que tenemos que tener la confianza y credibilidad suficiente desde nuestros gobiernos. Por eso cada uno de estos elementos participativos son tan importantes para hablar de un Cauca con buen gobierno, con inclusión, participación y transparencia. Así pues, señores, mil gracias por acompañarnos. Son ustedes, con su presencia, fiel reflejo del interés que tienen por el municipio de Guapi. Aquí estamos, Jorge, qué importante su presencia aquí. Aquí estamos trabajando con todos los sectores políticos, de la derecha a la izquierda, con todos los sectores religiosos. Monseñor, vamos a trabajar con la Iglesia Católica, todo lo referente a la parte operativa en educación, y esperamos contar con ustedes, pero con el mayor respeto, en este Estado Social de Derecho, en este país democrático, a los demás sectores religiosos, su participación dentro de nuestro plan de desarrollo. Espero que en estas horas, en las distintas mesas temáticas que ahora nos indicará la doctora Jimena, pero también es bueno escuchar al parlamentario, al alcalde, al director de la CRC, a Monseñor. Venga para acá, Yadira, venga, venga. Y a Yadira también. Yadira es hija de la Costa Pacífica, timbiquireña. Le hemos encomendado varias funciones y labores. Hace parte de nuestro gabinete departamental, gerenciando toda la cooperación internacional. No hay diputado de la Costa Pacífica. Yadira es la embajadora de la Costa Pacífica dentro de la gobernación. Para ello, ella se aparta
de cualquier tipo de inscripción política para poder que liberales, conservadores, de todos los partidos puedan encontrar en Yadira una mujer que ayude a acercar más al pueblo de la Costa Pacífica institucionalmente, y ella a su vez, no solo desde su dependencia, sino de su cercanía a educación, a salud, a la Secretaría de la Mujer, a Inca Servicios, pueda facilitar muchas cosas. Con Yadira estaremos trabajando de lleno. Aquí está su gente de Guapi. Y es importante también que ahorita escuchemos a Yadira. Muchas gracias, Yadira. Y también la presencia del Viceministerio de Agua. Bueno, precisamente en varios municipios se viene presentando este decreto de calamidad pública y el municipio de Sucre es uno de los municipios afectados con respecto al tema del fenómeno del Niño. En todo el departamento del Cauca se ha sentido de una manera fuerte la sequía por el fenómeno del Niño, y es así como hemos dado cuenta de que, por ejemplo, el río Zambingo literalmente ha disminuido ostensiblemente los caudales de este importante y caudaloso río en su momento. Ahora se encuentran solamente algunos vestigios y algunos pocos líquidos, pocos afluentes del río Zambingo. Y en el municipio de Sucre, específicamente, en un sitio que es bastante turístico, en esta importante localidad del macizo del sur del departamento del Cauca, como lo es Sucre, se ha visto disminuido
hasta el punto de que en algunas zonas ya hay literalmente playas que tapan todo el río Mazamorras en la localidad de Sucre. Y de parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres se vienen realizando reuniones sistemáticas con los nuevos funcionarios que apenas están conociendo obviamente el procedimiento de cómo actuar en estos temas del fenómeno del Niño. Primero, una preocupación inminente porque el fenómeno del Niño y los pronósticos que se hacen de parte del IDEAM y da cuenta que estos meses de febrero y de marzo serán mucho más fuertes en tema de sequía, de desabastecimiento de agua y de altas temperaturas. Las temperaturas, según los pronósticos del IDEAM, subirán hasta puntos, esperemos pues que se puedan controlar, pero realmente también se espera de que lleguen a topes máximos históricamente que no se hayan vivido en el departamento del Cauca, al igual que en todo el país. Y el alcalde ha venido realizando diferentes gestiones con el coordinador municipal de gestión de riesgos de desastres para solicitar tanto al gobierno departamental como nacional ayuda y acompañamiento con entrega de agua potable a través de carrotanques, a través de tanques, motobombas a las comunidades más afectadas. Nos preocupa y se seguirá generando esta sequía en diferentes zonas del departamento del Cauca y de parte de la oficina asesora de gestión de riesgos de desastres se vienen articulando los coordinadores municipales de gestión de riesgos y los comités locales de gestión de riesgos de desastres, en los cuales hacen parte policía, ejército, bomberos, defensa civil, Cruz Roja y entidades relacionadas como la Corporación Regional del Cauca, CRC y EMCA Servicios. Cuando son el tema de acueductos y disminución de caudales de acueductos, EMCA Servicios está actuando, realizando mantenimientos y realizando acciones y obras de mitigación. Y la Corporación Regional del Cauca, CRC, viene adelantando campañas de reforestación y campañas de prevención para que entre todos optimicemos el vital líquido como lo es el agua.
señala el camino. Como corista del Cauca, lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Muy buenas noches, nuevamente en Reflexiones, aquí presentándoles un programa más de este año 2016. Vamos por el canal 99 de Cable Cauca, estamos en compañía del doctor James Arler Ruiz. Vamos a hacer el análisis semanal de los acontecimientos del departamento del Cauca, de la administración municipal de Popayán y otros eventos que se realizan generalmente por parte de las primeras autoridades, la primera autoridad del municipio de Popayán y del departamento del Cauca. Doctor James, muy buenas noches. Muy buenas noches a usted, doctor Aurelio, y a toda la amable audiencia de Reflexiones. Y de verdad, pues, para nosotros los que nos gusta analizar cómo se mueve la situación de nuestros gobernantes, la problemática, pues es muy agradable ver cosas que lo sorprenden a uno, Héctor. Es muy grato ver cómo nuestro gobernador Óscar Rodrigo Campo, demostrando un amor, ¿no?, por la costa pacífica caucana, no se fija en que de pronto en la costa pacífica los votos son muy pocos, digámoslo así, que en su gran mayoría en la costa pacífica apoyaron la otra campaña, sino que él ya tiene claro que es el gobernador de todos los caucanos y que en honor a la verdad, Héctor, aunque todo el Cauca necesitamos, incluyéndonos a nosotros, a los payaneses, pero él, pues, de una forma, como le decía anteriormente, demostrando mucho amor por la gente más necesitada, se va, pues, a esa costa pacífica, recorre los tres departamentos haciendo un esfuerzo enorme, porque pues usted acompañó en esa gira y me contaba que era bastante desgastante, ¿no?, que andar en lancha 3 horas así con esa lancha, pues moviéndose, y para uno que no está acostumbrado, pues eso es un desgaste y un cansancio complejo. Entonces me imagino a Óscar pues en eso, y desde aquí pues le quiero exaltar esa labor tan loable que ha decidido tomar para construir el plan de desarrollo y está recorriendo el Cauca. En algún otro programa ya comentamos que también se ha puesto en la tarea de que va a recorrer los barrios de Popayán. Entonces, parece ser que Óscar no sé qué come, no sé qué toma, pero tiene cuerda y tiene energía pues para hacer una tarea muy buena. Ojalá la pila le dure los 4 años, ¿no? Bueno, y pues bien, pero usted que quiso comenzar por ese tema, tengo que decirles que estuvimos acompañando al gobernador y a todo su equipo de trabajo. Fueron 15 secretarios del despacho. Y pues nos sorprendió gratamente la forma como se conecta el gobernador con la gente humilde del Pacífico Caucano. Como dicen los muchachos, el gobernador la tiene clara, absolutamente clara. O sea, a la comunidad que hay que meterle la mano, a la que hay que ayudar, a la que hay que apoyar, de la que hay que estar pendiente las 24 horas del día, de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de los 4 años, es la comunidad del Pacífico, las comunidades de Guapi, Timbiquí y López. Unas diferencias entre las poblaciones, pues realmente en algún caso significativas. Timbiquí mucho más desarrollado económicamente, con mucha mejor infraestructura, sus calles casi todas pavimentadas, Guapi mejorando, pues realmente de nuestra última visita, que fue hace un mes a esta, pues había mejorado notoriamente toda la calle 13, la calle principal que lleva desde el aeropuerto hasta la población, pues está ya casi terminada la pavimentación, una obra además hecha en la misma calidad que se está haciendo la pavimentación de el anillo vial del macizo, en concreto, de manera que pues la gente está con mucha expectativa, está ansiosa realmente de que el gobierno empiece a actuar. Hay muchas obras que se están perfilando y poco a poco se van solucionando las cosas. Para contar, pues realmente que hay en el Pacífico una sensación de que hay que unirse alrededor de las cosas fundamentales. Es decir, la gente está superando esas necesidades primarias, esos sentimientos primarios.
de divisiones por estupideces, por tonterías, por politiquería, porque el uno tiene un puesto y el otro lo quiere, bueno, en fin, esas cosas realmente están siendo superadas por esas comunidades. El gobernador, en una charla, pues en un interregno, pues realmente me comentó, me dijo que le satisfacía mucho el ver cómo la gente supera esos problemitas, esos problemillas, que no son grandes, que son pequeñas cosas por las que se pelean los pueblos. Y se han puesto pues a pensar en la supervivencia de los entes territoriales, en la mejoría de su situación económica, que se tiene que ver afectada por ese gran programa que viene para el Pacífico caucano y colombiano, pues de 400 millones de dólares para una actividad pesquera que tiene que redimir la región. Igualmente, para resaltar la participación de los docentes, el maestro es pieza fundamental del desarrollo de los caucanos. En los tres municipios se dio una afluencia de maestros que realmente nos dice que ellos son los llamados a ser los conductores de este proceso del plan de desarrollo departamental. Muy buena la gira, tenemos que decir que es como un parte de victoria periodístico, porque nosotros fuimos a cubrir el evento, pues ya lo hemos en este mismo programa, pues estamos viendo imágenes y algunos de los puntos fundamentales de la visita, porque no todo lo podemos pasar. Además, porque se desarrolla con una metodología que es una plenaria muy corta, donde habla el gobernador, el alcalde, algunos otros actores de la comunidad, pero fundamentalmente la actividad se desarrolla en unas mesas de trabajo, y esas mesas en las que se definen, por ejemplo, temas de tipo de infraestructura, de educación, de salud, de deporte, pues esas mesas son muy difíciles para traerlas aquí al programa de televisión, de manera que nosotros extractamos lo fundamental, lo que dijo el gobernador, el alcalde, en fin, en cada municipio, y creemos que con eso es suficiente para que ustedes, amigos televidentes, estén bien enterados de lo que está pasando alrededor nuestro, lo que sucede en la periferia, mientras nosotros estamos cómodamente en la capital. Sí, señor, y por otro lado, Héctor, pues también hay que resaltar el trabajo que viene haciendo el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez, porque pues en su forma de trabajo, él siempre ha previsto pues hacer contactos internacionales y cosas de estas, y pues ya Popayán entró a la ciudad, al programa de ciudades sostenibles que se hace en acuerdo con el BID, ¿no? Con el Banco Internacional de Desarrollo. Se están jalonando, Banco Interamericano de Desarrollo. Interamericano de Desarrollo, y se están jalonando creo que alrededor de 5,000 millones de pesos. Perdóneme la desinformación de que sufro, James. ¿Está todavía de presidente este colombiano? Sí, señor. Sí, señor. Sí, eso pues ha ayudado, ¿no? O sea, que haya un paisano colombiano, pues, en ese cargo tan importante. En contraprestación de eso, y ahí usted nos va a ayudar, Héctor, usted que conoce también las políticas públicas y las cosas como se manejan, es que pues el Banco Interamericano de Desarrollo pues le exige, ¿no? Dentro de sus requisitos, pues para poderle prestar dinero, aparte alguna parte o toda es condonable, pero le exige que el municipio de Popayán presente una contrapartida de 700 millones de pesos. Los 700 millones de pesos, pues en el momento Popayán no los tiene. Entonces, una de las ideas que le surgió al alcalde, no sé, pero lo que hacen énfasis es que es idea simplemente. Yo ahí sí no tengo argumentos pues para decir si es conveniente para los intereses de los payaneses o por el contrario nos afecta, ¿no? Y es que se vendan las acciones que tiene el municipio de Popayán, que creo que es el 17% en Sedelca. Entonces no sé si eso pues será bueno o será malo, ¿no? Para nuestros intereses, o sea, porque es que eso es lo que tenemos que tener en cuenta los payaneses y medir a nuestros mandatarios con las decisiones que se toman, ¿no? Por ejemplo, la entrega del servicio público de aseo, la entrega a un concesionario del servicio público alumbrado, pues eso obviamente las ganancias, las utilidades que estos dejan, pues como ahora en estos momentos por desaciertos de los anteriores mandatarios, pues están en manos de privados, y quiere decir que las utilidades pues se quedan en los bolsillos de gente
privada, ¿no? Y entonces no se pueden invertir en mejorar la calidad de vida de todos los payaneses, ¿no? Yo le quiero decir, James, que respecto a la pregunta que me hace, que considero personalmente, yo no las vendería, pero hay que respetar la decisión que tome el alcalde. ¿Por qué? Pues no, nosotros no podemos pensar todos los ciudadanos de Popayán igual. Entonces es lógico que el alcalde puede pensar una cosa, otro dirigente puede pensar otra, pero eso no es lo importante. Lo importante es que, teniendo el alcalde la información suficiente sobre cuáles son las bondades que trae este programa de ciudades sostenibles, bueno, pues obviamente que lo evalúe y que sopese. Y si para él es más importante el aportar esa contrapartida para ciudades sostenibles, pues que lo haga. Que lo haga simplemente. Es decir, hay que respetar el criterio del gobernante y para eso es que pues, fue que lo elegimos, ¿no? Sí, señor. No, y otra cosa que pues me ponía a pensar en los diferentes argumentos que uno escucha es que, pues, cuando usted es socio minoritario, usted básicamente está ahí de convidado de piedra, como dice usted, ¿no? Es decir, que usted pues sí es un miembro de la Junta, pero usted, como no es el dueño de la mayoría de las acciones, pues usted se tiene que sujetar y se tiene que someter a las decisiones de las personas que tienen el 51% de las... Sí, el que tenga el 50% más un peso... Ese es el que manda. Ese es el que manda. Sí, llamamos a los payaneses a rodear al alcalde, si está metido y se quiere meter y considera que es bueno esto de ciudades sostenibles, yo realmente pues me declaro ignorante, no me he metido pues a investigar, a esculcar bien el programa, a ver qué tantas cosas buenas trae para Popayán, pero si él lo ha considerado así, que lo haga, eso es lo importante, y que la gente lo rodee y que el consejo lo rodee. Sí, señor, pues dentro de las cosas que yo he escuchado que serían bondades es mejorar mucho la infraestructura vial, que usted sabe, pues, y para nadie es un secreto que estamos supremamente atrasados. Popayán solamente tiene una vía que la atraviesa, pues, de sur a norte, que es la Panamericana. Entonces se hace necesario, pues, que se construya algo que ayude a desembotellar, pues, el bueno, y si se llama ciudades sostenibles es porque tiene que tener componente ambiental. Ambiental, ¿no? Claro. Tiene que tener componente ambiental. Bueno, pues realmente... muy buena la temática de este primer segmento de nuestro programa Reflexiones. Los invitamos a nuestros comerciales y ya volvemos. En la región, como turistas del Cauca, mucho más que transporte. Vamos al segundo bloque de nuestra sección de opinión con el doctor James Arles Ruiz. James, pues, bueno, hace ya que no hemos conflictuado, ¿no?, con los dirigentes políticos. ¿No ha habido motivo o sí ha habido motivo? He visto por ahí que están tratando como de salir nuevamente los dirigentes políticos. Veo a Ospina participando en los foros en Bogotá con el ministro de Salud, muy pegado de la salud. Pero realmente hay poca actividad política. Quien más está desarrollando actividad en estos momentos es el gobernador del departamento. No política, pues es una actividad puramente administrativa y con miras a la planeación del departamento, lo que será el plan de desarrollo de estos próximos 4 años. ¿Pero los dirigentes políticos están apagados todos o hay algunos que están como en reverbero? Mire, Héctor, pues usted me miraba hace 8 días como con sorpresa de que yo, porque pues hacía alusión y le hacía un llamado, una invitación, pues, con todo mi corazón a los caucanos que sigamos en esa línea que venimos. Es decir, de que tratemos de elegir a las mejores personas, a las personas más capacitadas, que no, pues, le jalemos a eso del tamal y la teja, porque eso, pues, se ha demostrado que nos ha traído perjuicios enormes, ¿no?, para los intereses de los caucanos y los payaneses, ¿no?, porque, pues, gente con dinero nos compra nuestras conciencias y luego, pues, eso se acaba en una semana, en un mes, y nos toca aquí aguantarnos 4 años de una persona que no estuvo preparada o que fue incapaz para asumir esa posición, ese rol para el cual se hizo elegir. Y entonces usted me miraba como con sorpresa, bueno, pero faltan todavía como 2 años y medio, 3 años para las elecciones parlamentarias. Y yo le decía, mire, Héctor, lo que pasa es que los corruptos no duermen. Y mire, a mí me causó sorpresa, o la vida, o Dios, como se le quiera ver, me dio la razón a mí, porque hace
El jueves de la semana pasada escuché ya al médico Ramiro Antonio Navia, exalcalde de Popayán, viniendo en una emisora local, viniendo a decirnos que no, que es que nosotros los caucanos, los payanes, no podemos hacer señalamientos, que no tenemos que mirar con retrovisor, que el partido conservador al cual él pertenece debe reunirse, aglomerarse para volver a recuperar el liderazgo que tuvo en el Cauca, volver a recuperar a Culur que tenía en la Cámara. Y yo digo que los que amamos la democracia, Héctor, sí nos gusta ver los partidos robustecidos, grandes, robustos, pero en cabeza de gente buena, de gente honesta. Y a mí me parece que Ramiro Antonio Navia obviamente se echa ese discurso para que nosotros los payaneses sobre todo nos olvidemos del acto, uno de sus últimos actos antes de salir de su alcaldía, como fue la venta del servicio público de recolección de basuras en perjuicio de todos los payaneses, ¿no? Recordemos, mire, esas tarifas se han inflado en un 100%. Ese servicio lo dejó el último año que fue público, dejó 5 mil millones de pesos. Entonces, si las tarifas se han inflado en un 100%, quiere decir que está dejando más o menos unos 10 mil millones de pesos anuales. Esos 10 mil millones de pesos, ¿para quién se van en estos momentos después de la decisión que tomó Ramiro Antonio Navia? Pues para los privados. Y entonces él, de una forma muy facha, muy y eso y muy majo, viene a decir que los payanes no debemos señalar, que no debemos mirar con retrovisor, y no, yo le digo que no, por el contrario, no solo los payanes, no solo los caucanos, sino todos los colombianos, toda la sociedad debe mirar las actuaciones de los gobernantes, de los líderes políticos que hicieron en algún momento para premiarlos o castigarlos. Y yo desde aquí le digo una cosa, Héctor, eso me responsabilizo yo. Yo le pido a los payaneses, a los caucanos, que no le demos ni un solo voto a esta persona que tiene un sello privatizador, que ha atentado contra los intereses nuestros, contra nuestro patrimonio, y patrimonio es lo que nos pertenece a todos. El hecho de que sea público no quiere decir que no tenga dueño. Los dueños somos todos los que habitamos en Popayán. Y él, de una forma desconsiderada, pues algunos dicen que a través de prebenda, eso sí a mí no me consta, pero lo hizo, ¿no? Y entregó el servicio público. Bueno, yo quiero decirle lo siguiente, ¿no? Para que vean ustedes lo que es el pedaleo. Ir pedaleado, cualquiera. Ahora yo, ya usted me pedaleó y ya me va a tocar hablar. Voy a empezar a hablar, pero pedaleado. No, para decir, comparto su punto de vista. A mí me parece que los caucanos debemos seguir por esta senda que parece que hemos tomado, que es de ser un poco más críticos con nuestros gobernantes, con nuestros representantes en el Congreso. En fin, me parece que es una cosa buena, que hay que seguir por ahí, que hay que desmenuzar un poco las propuestas que hagan, pero sobre todo lo que dice el doctor James. Miren, no hay nada que hable mejor de un político que sus ejecutorias. Porque la cháchara, la carreta, las cosas que se digan, las palabras se las lleva el viento. Son las ejecutorias las que hay que mirar. Y en mi concepto, él va a tener que competir con dos huesos duros de roer, que son Esmeralda Sarria y Francisco Fuentes Meneses. Me parece que los dos pues son mejores exponentes dentro del Partido Conservador que Ramiro Navia. Y yo creo que en eso es un concepto personal, no es nada personal, ¿no? No es nada personal, al contrario, pues creo que el doctor Navia pues goza del aprecio nuestro personalmente, no tenemos nada que decirle, pero políticamente no compartimos algunas de las cosas que él hizo en su administración. La verdad no fue una administración que cayera bien en Popayán, que le sirviera a la ciudad, no es una administración grata, no es una recordación grata la que tenemos de esos 4 años de Ramiro Antonio Navia en la alcaldía de Popayán. Así que, pues nuestro consejo es simplemente un consejo de dos ciudadanos que aquí nos sentamos cada 8 días a ayudarles a ustedes a votar corriente, a pensar un poquito en lo que puede ser Popayán y el Cauca, en lo que debe ser Popayán y el Cauca. Así que estamos con ustedes pensando ya en ese debate electoral que viene dentro de 2 años y 1 mes. Queremos finalizar aquí nuestra entrega de reflexiones. Les agradecemos su compañía. Ojalá que mañana estén ustedes nuevamente con nosotros en reflexiones. Muchas gracias, James. Muchas gracias a ustedes y si Dios permite, pues nos vemos dentro de 8 días y
perdonen que a veces me apasiona un poco, pero es que todos los caucanos, todos los paneses debemos sentir dolor cuando nos afectan los intereses colectivos y se benefician los intereses individuales. Buenas noches. Nos esperamos mañana. En la región, como motoristas del Cauca, mucho más que transporte. En la región, como motoristas del Cauca, mucho más que transporte.